gracias yo te doy. Gracias yo te doy en esta tarde maravillosa. Yo te doy gracias, Señor, por la República Dominicana. Un país que fluye leche y miel, Señor. Que tú, todas piedras preciosas, Señor, se la diste a Quisqueya la Bella. Y le pertenece a cada uno de los hombres y mujeres dominicanos, Señor. Esa es nuestra herencia, Padre. Gracias yo te doy por la República Dominicana, Señor. Gracias yo te doy por cada dominicano que ha levantado a la República Dominicana con sus remesas, con su trabajo, que se levanta con calor, con frío, Señor, para ayudar a tu tierra, a su gente, a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos que se quedaron allí, Señor. Hay un remanente aquí, en esta comunidad, Señor, que manda sus remesas para que su familia puedan comer, Señor. Bendice las manos de cada uno de los dominicanos, Señor, que salió de la tierra que fluye leche y miel, porque no se le está dando las oportunidades para poder prosperar. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, y hago un llamado a Adriano Espaillat, tu hijo, Señor, que tú escogiste para que estuviera, Señor, al frente de esta comunidad, Señor. Él se ha confabulado a hacer cosas, Señor amado, que no te agradan a ti. Yo te pido por él, Señor. Tú dices en tu palabra que bendigamos y no maldigamos. Y yo en esta hora yo te bendigo, Adriano Espaillat. Yo bendigo tu casa. Yo bendigo tus hijos. Yo bendigo tu familia. Yo bendigo tu entrada y tu salida. Yo bendigo tus finanzas, Señor. Yo bendigo todo el staff que trabaja contigo, Señor. Todo el staff que trabaja contigo, Adriano Espaillat. Yo lo bendigo. Bendigo el puesto político que Dios te ha entregado para bendición de nosotros los dominicanos. Pero también en esta hora yo oro por cada periodista, por cada hombre de poder, por cada empresario, por cada persona de esta comunidad que tiene todos los recursos para estar aquí, no está. Pero si lo que quieren es dinero, si lo que están buscando es poder, yo voy a orar para que cada periodista, cada hombre de autoridad que no está aquí, que no ha luchado por la República Dominicana, yo voy a orar para que sean bendecidos, que sea bendecida su familia, que sean bendecidas sus finanzas, que sea bendecida su tierra, todas sus posesiones, que sean bendecidas. Yo te bendigo, Adriano Espaillat. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en esta hora y bendigo a esta comunidad con toda clase de bendición. Por eso, el hombre y la mujer de autoridad que no le ha levantado las manos a esta comunidad, tú se la levantarás, Señor. Si hay hombres puestos en puestos políticos para que ayuden a su comunidad y no lo quieren hacer, tú lo harás, Señor, porque yo creo en ti. Deposito esta comunidad de Washington High, del estado de Nueva York, en las manos tuyas, Señor. Bendice a cada dominicano, Señor. Bendice su mesa, bendice su casa, bendice a sus hijos, Señor. Yo los bendigo con toda clase de bendición del cielo. Que no le falte nada, Señor. Y te pido, Señor amado, que tú libertes a la República Dominicana. Que envíe tus ángeles, Señor amado, para que puedan gobernar la República Dominicana. Tus ángeles en esta hora y acampen en cada lugar de la República Dominicana. Que cada hogar de la República Dominicana no se acuesten con hambre. Que no se acuesten con necesidad, Señor amado. Te pido, Señor amado, en esta hora, por cada niño de la República Dominicana, la esperanza de tu pueblo, Señor amado, de nuestro pueblo, para que tú le des la sabiduría, Señor, para que tú pongas un corazón en cada uno de ellos, Señor, de lo que hizo Duarte, Sánchez y Mella, y nuestra madre, María Trinidad Sánchez, que llevó la pólvora en su vestido para libertarnos, para que hoy nos llamáramos dominicanos. Por cada mujer de la República Dominicana luchadora en esta hora, bendecimos la tierra de Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella y Luperón. Yo la deposito en tus manos, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Bendice a esta comunidad, Señor. Bendícela, Padre.
Bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ustedes saben, estamos en directo reprendiendo, reprendemos a los